Equipo de Deportiva. ¡Deportía! Un gusto, un placer enorme para todos ustedes. Eh, para mí es un placer enorme para todos. Un gran saludo, un gran abrazo. Eh, esa es la camiseta, señores. Ahí lo vemos a José Alberto. <laughs> La verdad, ¿qué quieren, ¿qué quieren que les diga? La alegría que tenemos, eh, la algarabía, la felicidad de ayer poder ir verdaderamente a nuestro equipo ganando un partido y por primera vez ganando en una ciudad que, que realmente ha sido muy dura, muy complicada, un país como Chile. No hemos podido conseguir una victoria. Alguna vez estuvimos cerca, pero no no lo habíamos podido conseguir. Y en algún momento, en nuestros mejores momentos como selección, Casi que a Chile íbamos a festejar, Podíamos a festejar cuando clasificamos en el 2002, festejamos en el 2006, fuimos a festejar en el 2014, porque ya Ecuador llegaba clasificado en ese último partido con Chile en Santiago. Y, y esta vez puede ser un antes y un después. Estamos casi, yo veo muy difícil, y lo vengo manteniendo, José, Ecuador no era en sus partidos nomás, sino de alrededor. Y los resultados se dieron también... A favor nuestro, y ayer el batacazo, el, el resultado maravilloso de haber ganado un partido contra Chile y, y pudo haber sido boleado, puede haber sido peor. Pero, así como lo hemos dicho varias veces, José, para que saludes, en este proceso de Ecuador de un poquito más de un año íbamos a tener malos momentos y buenos momentos, y, y ayer fue uno de esos buenos, y que con este recambio generacional impresionante. De la mano de Alfaro y compañía, estamos muy cerca de lograr algo que no es fácil. En poco tiempo de trabajo, estamos ahí arriba terceros y sólidos en la el eliminatoria. José, un gran abrazo. ¿Cómo estás, Daniel? Un abrazo grande para ti y para todos. Espero que estén realmente muy bien. Mil disculpas por no poder estar ahí presente en el estudio, pero temas también laborales me lo impidieron hoy. Eh, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo creo que no no hay otra expresión que decir que estamos felices, que estamos contentos. Creo yo que si Michael Stravesi tenía uno de esos lindos días en los cuales lo estuvo contra Colombia, en Quito, lo estuvo contra Uruguay, en Quito también, creo que estaríamos hablando de otra cosa, creo que estaríamos hablando de una goleada histórica. Eh, para nosotros el gol diferencia también es otro punto más. Y, y sabes que hacíamos el cálculo en general ayer en Gol TV, en RTS, en Diblu, en, en los diferentes medios donde hemos estado hoy temprano en, en Estudio Fútbol de Marca 90. Hay un cálculo real. Y, y al menos yo, esto yo, pues, me encanta a mí la matemática futbolera. A mí me sacas de la matemática del día a día y la verdad es que la, la odio. Pero en la futbolera me encanta hacer números. Y hay una realidad: nosotros tenemos 12 puntos en camino. En el orden exacto, vamos a jugar contra Brasil en Quito, vamos a jugar contra Perú en Lima, después vamos a jugar contra Paraguay en Asunción y cerramos la eliminatoria con Argentina en Buenos Aires. Ante ellos, en Quito, si nosotros en, Quito, sumamos, en Quito, Argentina en Quito. Perdón, Argentina en Quito. Tienes toda la razón. El Rodrigo Paz delegado. Y ante ellos son dos de local, dos de visitante. Ante ellos, si nosotros ganamos tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos, vamos a estar adentro. Es más, hay circunstancias en las cuales creo que no va a pasar. Nosotros hasta perdiendo los siguientes cuatro partidos vamos a estar en Qatar de forma directa. Yo hace un rato le pasaba a Yona, no sé si Yona ya lo pueda mostrar. Hay un cálculo que hizo un amigo tuitero que hizo la gran Doctor Strange. Uh -huh. Tomó 100.000 escenarios uh -huh. entre las diferentes circunstancias de resultados. Ecuador queda eliminado uh -huh. en el 0,10 en el 0,1% de las probabilidades. Ecuador va a repechaje en el 1.5% de los escenarios, y Ecuador va a Qatar de forma directa, o sea, en el tercer o cuarto lugar, en el 98.4%. Ecuador está prácticamente en Qatar. Sí, y como nuestros rivales inmediatos, que son Colombia y Perú, que le sacamos seis puntos y un gol de diferencia importante, si nosotros eh, le ganamos a Brasil en el Rodrigo Paz delgado a finales de enero, que va a ser. Cuando vuelva la fecha FIFA, si eso pasa, Ecuador en finales de enero formalmente estará en Qatar. Y después, hablar del fútbol ayer, que me parece que tuvimos un partidazo con, con Moisés Caicedo, el mejor fue grueso. Partidazo de Félix Torres que sacó todo, partidazo de hincapié, en buena hora por Pérez que pudo marcar un golazo para, para abrir la victoria, golazo de Moisés Caicedo, pero. Eh, yo creo que este equipo indudablemente se construye de atrás para adelante, de una estructura defensiva muy bien armada, eh, muy bien consolidada. En estos 180 minutos prácticamente Diego Domínguez no se lo tuvo que utilizar, lo cual para mí es una gran noticia, que él no, te, no, no tenga que ser importante. ¿Cuál fue el último, en general, partido creo que, que, el último partido que le anotaron un gol a, a Ecuador? Son como cuatro, cuatro o cinco partidos que no le meten gol a Ecuador, me parece. Nosotros en el marco de eliminatoria sudamericana, de manera oficial, tenemos tres partidos consecutivos que no le marcan sí. gol a Dida. Hay que tomar el partido contra Venezuela, perdón, el partido contra Colombia, el partido de, los partidos de ahora contra Venezuela y contra, contra Chile, ya son tres partidos consecutivos que no nos marcan gol en eliminatoria. Lo cual no es un dato menor. Sí, eso, eso es que busque. Habría la... que regresar a Venezuela en Venezuela, que fue el último partido que nos marcaron de manera oficial. O sea, 270 minutos sin recibir gol. Eso es muy bueno. Eh, lo hablábamos acá en el programa del lunes, que eh, prácticamente hay un equipo base ya hace rato. La construcción de la zona defensiva ya es un hecho. Eh, la gente habla mucho desde el resultado. ¿Podría alguno sumarle? Eh, después el, el amor o quizás el hígado, por decirlo una, o muy visceral. Y el tercero, quizás por algún interés, que vaya bien o que le vaya mal a, a la selección, vaya a saber por qué. Pero Ecuador tuvo que construir totalmente un equipo. Eh, Hablabas de zona defensiva, por ejemplo. Usted me, usted me podía decir, ¿eh? en octubre del 2020, en octubre del 2020 en serio, que Byron Castillo. Que el, el señor Félix Torres, el señor Hincapié, Pervis Estupiñán eran los cuatro defensores, no les creía, señores. Si usted me decía que Carlos Grueso, que hasta ese momento era seriamente. Ocho te iban a decir llamado, quién es Piero Hincapié. ¿Quién era Piero Incapié? El mismo Moisés Caicedo José, un debutante, un pelado de 18 años. Entonces, es la base allí, la base allí de este equipo que ya está. Repitien, repitiéndose ya el equipo encontrado. La gente tiene poca memoria. En octubre del 2020, ¿qué miércoles iba a poner al faro contra Argentina? Nos preguntábamos todos. ¿Qué equipo va a poner este señor? ¿Quién va a ser el arquero? ¿Quién va a ser los mediocampistas? ¿Quiénes van a ser los delanteros? ¿Quiénes van a ser...? ¿Sabes? Yo me acuerdo de una frase tuya. ¿Sabíamos de Ener Valencia, jugador de selección? No sabemos quién más. No sabemos quién más. Pero la gente tiene poca memoria. Les olvida. Y armar un equipo, el otro día lo escuchaba a Luis Enrique, no sé si lo pudiste escuchar, me, me gustó mucho, porque acá hay un tema de los grandes momentos futbolísticos, hay que convocar que está mejor o que hay que hacer. Y él hablaba, hay que construir un equipo, palabras más, palabras menos. Y en este caso, Ecuador, peor. Es más, se tuvo que saltar un proceso, porque nosotros pudiéramos haber encontrado jugadores de 27, 28, 29, 30 años para tomar en cuenta, pero no. Se dijo no, ellos no cumplieron. Y vamos por otro lado, artísimos pelados, artísimos nobles, con todo lo que esto demanda, José, jugar partidos bravos para chicos que nunca han jugado eliminatorias, para chicos que nunca han jugado en la selección mayor, perdónenme, al más alto nivel. Ayer lo escuchaba Pervis Estupiñán hablar clarito, algo que venimos manifestando todos estos meses, diciendo, venimos dos veces a... A, a concentrarnos y por ahí a tratar de, de captar la idea del profesor. Y el, Tenemos dos prácticas, como mucho, y, dijo también. Y, 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 y enfrentar a gente que tiene mundiales encima, a, a jugadores que tienen Copas Américas encima. Porque usted váyase pues a Brasil, al mismo Argentina o al mismo Uruguay o equipos que son muy fuertes en el tema individual. Hay todavía jugadores que han jugado mundiales. Ahí hay jugadores que han jugado Copas Américas. Ahí hay jugadores que han jugado algunas eliminatorias. Porque una fórmula exitosa es la experiencia y la juventud. Y en este caso, Ecuador es la selección más joven. Es, no es fácil lo que ha hecho Ecuador. Iba a tener grandes momentos y pésimos momentos. Es lo que yo esperaba, José. No me ha sorprendido. Y estoy muy contento de que haya podido tener un gran encuentro. Lamento lo de Estrada, que como tú bien lo decías. Ese es un buen delantero. Michael Strada es un buen delantero y que ayer tuvo un mal partido en el tema de definición. Porque después pivoteó, la peleaba, la aguantaba, hizo un desgaste importante. Lamentablemente la definición, y después se desesperó y perdió todo el control. Pero de ah, allí ya, ya. Ya todos en Estrada que en el segundo tiempo estaba bloqueado mentalmente. Eso ¿Sí? sea, se notaba. ¿Sí? Y, y le pasó. O sea, tuvo una mala noche. Tuvo su mala noche, como en otros días tuvo un nivel de contundencia impresionante en otros días. Que la primera que tú, ¡pum!, la metió, así le pasó lamentablemente a él. Pero después todo, muy parejo, José, sea, tú los nombrabas. Yo te puedo nombrar desde la seguridad y de lo que te vende el mismo arquero, Domínguez. Baino Castillo cumpliendo, Pervis en lo suyo también, eh, Incapié y Félix Torres Impecables. Moisés, que eh, cuando ya no hay altura, el desdoble que tiene es impresionante. Qué crack es Moisés. Grueso es un tiempista. Ángel Mena hablando. Como un líder positivo, sus compañeros dando arenga, hablándole al grupo. El Jeremy Sarmiento en un partido bravísimo, a la altura, colaborando, recuperando pelotas, siendo parte del ataque. O sea, el equipo, el equipo estuvo muy bueno. Lamentablemente no se pudo concretar más, porque como tú bien lo decías, era para una goleada histórica. De 3 a 4 hasta 5 goles, porque perdimos jugadas eh, increíbles de gol. Pero. Realmente es muy bueno. Yo siempre he visto el vaso lleno, sabía que esto no iba a ser fácil, no me veía en octubre con posibilidades de clasificar un mundial y hoy estamos mucho más cerca. Te decía la semana pasada, si le ganamos a Venezuela, para mí estamos del otro lado. Porque los, no solo hay que ver lo nuestro, había que ver los otros rivales y que se iban a quitar puntos entre sí. Eso está pasando y para rematar, pensábamos que no íbamos a perder con Chile, pero no sabía que íbamos a ganar tan bien. Tan bien como ganamos, aunque sí la sufrimos, ¿no? Porque la diferencia era corta, ¿no? Del 1 a 0. Entonces sí la sufrimos un poco. Pero en todo caso, eh, todo está encaminado. Todo está encaminado. Yo también, lo, lo, con las posibilidades, lo veo imposible que Ecuador no vaya al próximo mundial. No, no, eh, esto es como el meme de Doctor Strange que más adelante voy a hacer con la reacción de estudios fútbol que hagan el meme de bien. Pero con estos números. De 100.000 100, escenarios De 100 escenarios Nos quedamos afuera en uno Entonces es muy poquito ¿Te acuerdas, Oye, pues yo ya, a marcar... ¿te acuerdas de Tony Stark? que igual, igual cuando le pregunta Al Doctor Strange como que, como que no le quiso decir No le quiso decir del tema sí. de las posibilidades Porque las posibilidades eran muy remotas Para salvar en ese momento Al mundo aparentemente Y, y lo logró Pero sí tiene que haber un caso muy extremo que se den muchos resultados para que realmente podamos estar afuera. No, 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 no es viable, porque uno se queda, el otro va, y, y se matan entre ellos, y a la final el Cuar sigue ahí. El Ecuador sigue ahí. La ventaja es muy importante. Mira, ya con Venezuela, eh, yo, sin, sin contar Chile, me pareció que la ventaja era muy buena. Ya era muy buena. ¿Sabes que Ahorita estaba haciendo memoria del primer partido del ciclo del faro. Estoy, como estoy en el celular, no, no como en otras ocasiones puedo. Sí. Puedo acudir también a, a internet para, para certificar. ¿Qué ¿Quieres hablar? ver? Realmente porque te, te puedo ver de acá. ¿Qué, ¿Quieres ver la eh, dimensión quizás? Del sí, porque me acuerdo que jugamos ese día Domínguez, Ferira, Arboleda, Arriaga, Pérez. Estuvo grueso estuvo Moisés. Estaba uno de los Ibarra, estaba Mena. Estaba, me parece, también Franco. No estoy seguro si estaba Franco, me parece. Y Ener. Pero mira que... De acá, momento, acá la tengo, José. Acá. acá te la confirmo para Dale. que análisis analices. Dominguez en el largo, estaba Ferigre marcador de marcador derecho, eh, de esas investigaciones que hacía por todo el mundo buscando jugadores ecuatorianos. Arboleda, Arriaga, Estupiñado, marcador izquierdo. Eh, Grueso, Franco, Marcos eh, ah, Moisés Caicedo. Los tres. Moisés Caicedo. Ibarra, Renato, Ángel Mena y Ener Valencia. Mira que y yo quería hacer llegar a esto ahí, mira que me acordaba de la alineación al 100%. Son no, la mayoría de nombres se repiten, por lo menos la mitad. Domínguez, Pérez, cambió toda la saga, cambió el lateral, se repiten los mediocampistas centrales, se repiten uno de los volantes. Siete jugadores, y yo o... creo que Ener siete. Y yo creo que Ener y yo creo que Ender. Eh, Hay que contarlo. Si hubiese repetido, si hubiese estado disponible. Hay que contarlo, claro. Yo creo que Ender hubiese sido sí, titular. Sí, claro. Pero yo voy y, y a lo que quiero hablar con la reflexión de toda la gente que nos escucha en Tía, que, nos, que está con nosotros del otro lado, es. La base está rearmada. La base está clarita. Eh, Alfaro se tomó su tiempo, se tomó una eliminatoria, se tomó una Copa América. Sí. Una Copa América. Porque ayer yo se lo decía a Arturo Madallanes y se lo decía a más personas en el show del fútbol. El gran mérito de Alfaro es no soltar la mano. El gran mérito de Alfaro, porque gente como Céligo que los llevó, él los consolidó. Por supuesto. Alfaro, Alfaro ha consolidado a medio mundo. Alfaro consolidado a Torres. Usted el equipo de Alfaro. Alfaro consolida a Castillo, Alfaro consolida Incapié. Alfaro cuando era muy fácil no consolidar a Pervis. Él se la juega a muerte por Pervis. Ayer Pervis, para mí, marca uno de los goles más importantes de toda la eliminatoria al abrir la victoria como lo abrió con ese golazo Pervis estupendo. Y el pase que le nadie, mete que le mete a Estrada también es maravilloso. ¿no? Lamentablemente no lo la puedo controlar la, bien, Michael. Nadie, y perdón que sea así de crudo, nadie, al principio de la eliminatoria lo quería grueso en la selección. Nadie. Nadie. Alfaro sí. En Moisés Caicedo. Había los que aplaudían y los que teníamos, yo me uno ahí porque sí. yo sí decía, uy, están jovencito Moisés, no sé cómo le va a ir. La ido, habrá tenido un par de malos partidos Moisés, después la partió siempre. Claro. Confió muerte en Mena, confió muerte en ener Hoy que estamos casi el en el. Mundial, tu Piero pues y... también, y no, tuvo, y no tuvo ningún inconveniente de cuando no estaban bien los centrales. La nueva saga, pues tú estás diciendo Arboleda de Riaga. No, no. Félix Torres, hincapié, este es el equipo de Alfaro. Este es el equipo hecho de Alfaro. Esto es el equipo que nació desde cero. Que Habían jugadores que Jorge Celico ha hecho un trabajo. Cómo ha hecho un gran trabajo independiente. Como han hecho muchos de estos jugadores que han salido en diferentes equipos. Entrenadores han influido. Este equipo es de Alfaro. Lo cogió desde cero. No había un 11 en Ecuador. Eh, hablábamos del piso 17. Hablamos de los problemas en disciplina, no sabíamos qué once poner. Le iba a demorar. Lo malo de Alfaro y lo bueno de Alfaro, perdón, lo malo de la selección del Ecuador y lo bueno de la selección del Ecuador es por responsabilidad del técnico Gustavo Alfaro. Y que en un proceso tan difícil de jugar eliminatorio hace una renovación tan notable, es dificilísimo. Le falta empatía a la gente. A la gente le, le falta ponerse en el lugar del otro. Los resultadistas, los críticos solo de lo malo, que creen que esto es fácil, el fútbol no es fácil, que pongo esto y el otro, armar un equipo nuevo no es fácil y Alfaro iba a tener dificultades. Es normal que haya tenido problemas. Y te digo, José, con más fuerza y lo resalto, ha tenido poco tiempo de trabajo. Octubre del 2020 no es como Bustos que trabaja todos los días. En el, en, en, el, en, en el estadio con los jugadores. No es como Rescalvo que trabaja o como Paiva todos los días con sus jugadores. No, señores, en poco tiempo ha hecho que capten una idea y han armado un equipo totalmente nuevo. Si usted me compara la selección ecuatoriana que jugó la última Copa América a esta, hay una diferencia con una base de pelados que nunca en su vida, nunca en su vida, no es lo mismo jugar. En las divisiones, la sub-20, no es, es un bajo nivel, hay una diferencia, no es lo mismo, estamos al más alto nivel, son finales, son partidos únicos y los jugadores han estado a la altura gracias a la confianza que le ha dado un entrenador, a pesar de que hay un entorno, no creo que, un entorno, eso sí, no voy decir más o menos, que solo ha destacado más lo negativo de este grupo y se ha sabido aguantar. Y creo que ha salido adelante. Y todavía lo más bonito de esto, José, que tenemos muchísimo por mejorar. Eso es lo más bacán. Eso es lo que más nos ilusiona a nosotros. Pero con poco tiempo de trabajo. Han hecho artísimo. Después de tener una selección destruida, la gente se olvida de eso y hay que recordárselo. Hay que tener más empatía y meterse en la piel del otro, en la dificultad que ha tenido Alfaro, en la dificultad que han tenido varios de estos jugadores para poder debutar y estar a la altura. Y, y solo para, para cerrar, porque a mí lo más lindo de todo esto es que yo he criticado muchas decisiones del Faro. Por ejemplo, a mí no me gustó cómo terminamos contra Venezuela y muy mal. Juan. Me estoy regresando a seis días atrás porque tenemos muy mal el partido, bueno, muy mal. metidos atrás con Venezuela hasta pudiéndonos empatar y más contra Colombia que lo pudimos haber ganado así como lo pudimos haber perdido y para mí con ciertas lecturas que no estuvieron tan buenas. Ayer, por ejemplo, después puedo discutir cinco minutos más, cinco minutos menos en los cambios, pero para mí ayer Alfaro lee todo bien, desde quién tenía que salir hasta quién tenía que ser titular, desde el planteamiento interno, porque a final de cuentas, mira que el lunes nosotros hablábamos de, del planteamiento, y a final de cuentas no fue el planteamiento que hablábamos nosotros, que era el 4-2-3-1, sino que finalmente fue 4-3-3, fue con Franco y con Moisés de Mediocentros, fue el Congreso de Cinco, fue con Mena por derecha y Ficharmiento por izquierda, en puestos naturales, pero con mucho sacrificio. Fue Estrada solo contra el mundo. Eh, y dentro de eso, para mí Alfaro le dio toda la perfección. Después de verdad estuvo Arangui, después seleccionó Vidal y más. Pero nosotros, cuando estábamos en, en condiciones naturales del partido, ya ganábamos el partido. Ya ganábamos más, y ya controlábamos. Y, 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 éramos, y éramos más que el rival: 11 contra 11. Ya había, ya habíamos mostrado, ¿y sabes qué me acordé? Me acordé al primer tiempo contra Colombia, que fuimos también a quitarle la pelota y lo teníamos ahí. Y recuérdate que hubo un susto, que hubo una, una un manotazo que tuvo que Salvador de Ospina, o sea, un Ecuador que fue ambicioso en los primeros minutos claro, en Barranquilla. De en Barranquilla. Exacto. Entonces, yo lo que voy, insisto, es hay que, o, hay que hacer observaciones. Algo, las cosas que no nos gustan hay que decirlas. No hemos hecho buenos partidos, efectivamente. Pero también hay que entender, yo no, puedo, yo no puedo calificar, no puedo criticar igual a Barcelona y a 9 de octubre. Yo no puedo, hacer el, eh, no puedo hacer el mismo caso de Brasil. Brasil que tiene años trabajando con el mismo entrenador y que es lo mejor que es Sudamérica con Argentina y que viene con tiempo de trabajo. ¡Alfaro! O sea, esa injusticia que la vengo diciendo. Y lo, y lo he dicho cuando hemos perdido. Ojo, ahí te consta a ti, José. Cuando hemos perdido, he dicho lo mismo. O sea, esto es parte de. La gente no se da cuenta de lo que estamos viendo. Yo creo que deberíamos remontarnos a la época de Dusan Draskovic, Así, de esa camada que está saliendo y que después dio muchos frutos. Yo estoy seguro que en 3, 4 años, es lo que siento yo, ojalá que no me equivoque, que Pierre Incapié va a ser mucho mejor jugador que lo que es ahora. Eh, que va en un castillo puede ser mucho mejor de lo que es ahora. El mediocampo en nuestro sector, Moisés Caicedo, con todo el bagaje, experiencia que está ganando, que están ganando. Por eso algunos no me entienden cuando digo no hay un Ulises de la Cruz todavía. No lo hay. O un Iván Hurtado todavía no lo hay. O un segundo Alejandro Castillo. Pero estamos en camino. Sí, y quizás lo podemos superar también. Pero todavía no. Un Edison Méndez. Ya quisiera tener un Edison Méndez. Estoy hablando cuando ya está al nivel más alto, ¿no? Por si acaso Edison Mendes a los 22 años ya le metió un gol a, a Croacia en un Mundial, por si acaso. Y así te puede decir Ulises que le pegó un baile a, todo, a toda la eliminatoria del 2002. Algo que no he visto hoy hasta ahora, en años. Entonces, hay que tener los pies sobre la mesa, no exagerar, no exagerar ni para bien ni para mal. Sí felicitar el esfuerzo de todos estos jugadores que a pesar de todas las dificultades que, de este proceso de aprendizaje que viven, están saliendo adelante y están consiguiendo objetivos. Después de todo este tiempo, José, no es nada fácil, créeme. Créeme que lo que están haciendo el faro y los jugadores es extraordinario por todo el contexto. Y la gente cree y exige como que fuéramos España o Alemania. Entonces yo me quedo impresionado a veces con, con ese tema de los extremos que vivimos aquí en el país. Pero bueno, estamos alegres y contentos, José. Eh, todo está encaminado. Eh, ya se viene la Copa, eh, la Liga PRO, perdón. Con unos partidos sí. gravísimos, eso lo hablaremos seguramente ya el viernes. Correcto, el viernes lo hablamos, eh, la champán, la champaña, díganle como ustedes quieran, lo destapamos en enero o en febrero, para ya poder decir formalmente Ecuador estará en Qatar 2022. Y para los que se preguntan, oye, ¿y cuánto cuesta un pasaje a Qatar? <laughs> Depende, pero está más o menos en 2 mil dólares, para que tengan una idea. Así que, como ayer hacíamos el meme. El chanchito se puso turbante de qatarí, porque creo que ahorita todos los, todos y cada uno de, de los apuntes es pensando en, en llegar sí, a Qatar y a Qatar es un país pequeño, ¿no? Qatar o sea, un pe país pequeño, sí, sí, sí. aparte. Entonces uno calcula que se podría uno trasladar, eh, puede estar en un sector haciendo base y después trasladarse a algún lado, ¿no? Pero a mí me contaban el otro día que la gente va a ir a ver los partidos a Qatar y a farrear en Doha. También, también escuché, bueno, esto lo hablamos creo que hace un par de años, José, que, que se estaba hablando mucho de cruceros, ¿no? Mucho de cruceros. Correct. Que la gente de cruceros y se bajaban para los partidos y después subían nuevamente al crucero a seguir recorriendo los diferentes lugares de, de por allá. Hay que ver. Hay que ver. Vamos a verlo. Señores, nos volvemos a encontrar el viernes para hablar de la Liga Pro, que tiene la fecha 14 con horarios unificados. Final adelantado. Final adelantado. Final adelantada. Final adelantada. Muchos partidos buenos. Así que el, el, día, el día viernes, con mucho más detalles de la Liga Pro. Sí. Independiente Melen, imagínense ustedes. Un abrazo, gracias. chao.